Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Mazatlán, horario, alineaciones probables y dónde ver la jornada 3. Los Diablos Rojos del Toluca FC recibirán la visita de los Cañoneros del Mazatlán FC este miércoles 17 de julio en la cancha del Estadio Nemesio 10 para disputar el partido de la jornada 3 del torneo Apertura 2024. El duelo está programado para arrancar a las 21 horas y será televisado en VIX Premium. El cuadro escarlata viene de dar un gran partido en ofensiva ante los Bravos del FC Juárez, pero dejando ciertas dudas tras lo endeble que fue su aparato defensivo, encajando un par de anotaciones. En la jornada 1 empataron sin goles en casa de Chivas. Por su parte, los Cañoneros del Mazatlán FC han firmado dos interesantes partidos, igualando en casa ante el Atlético San Luis 2-2 y perdiendo en casa de Cruz Azul 1-0, ya en los últimos minutos del encuentro de la jornada 1. Ahora bien, alineaciones probables del Toluca contra Mazatlán. Toluca, Thiago Volpi, Gallardo, Pereira, Luan, García, Ruiz, Baeza, Meneses, Vega, López, Paulinho. Mazatlán FC, González, Díaz, Alvarado, Almada, Colula, Meraz, Torres, Arciga, Bárcenas, Del Prete y Amarilla. En el historial entre Toluca y Mazatlán FC, en total se han enfrentado en 8 ocasiones, con 4 victorias para los escarlatas, 2 empates y 3 triunfos para los cañoneros. Jugando en el Nemesio 10, Toluca suma 3 triunfos y un empate ante los violetas. Mazatlán ganó a Toluca por última ocasión el pasado Apertura 2023. 1-0 en el Kraken. Los Diablos Rojos del Toluca quieren ligar victorias por primera vez en el campeonato y este miércoles, en el cierre de la jornada 3, recibirán a Mazatlán. La previa. De los mexiquenses cuentan con uno de los mejores planteles del fútbol mexicano, con la misión de acabar con el ayuno sin títulos de más de 13 años, y ahora han arrancado de buena forma. Por momentos tuvieron buen pasaje ante Chivas, pero se conformaron con la igualdad sin goles. El sábado pasado se estrenó Paulinho y lideró el triunfo de escarlata por 3-2 contra los Bravos de Ciudad Juárez. Los cañoneros no hicieron grandes incorporaciones durante el verano, no obstante la verdadera modificación vino en el banquillo con la llegada de Víctor Manuel Vucetich. En su presentación recibieron gol de último minuto y cayeron contra Cruz Azul, aunque el viernes pasado tuvieron una brava reacción y empataron 2-2 contra San Luis. Uruguay finalizó en la tercera posición de la Copa América 2024. El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa en tanda de penales se impuso a Canadá para ocupar el último lugar del podio dentro del certamen. Ahora, los jugadores del conjunto charrúa rompieron filas. Maximiliano Araujo, uno de estos, quien mandó mensaje a su club, Toluca FC y a la afición. Recientemente, Maxi Araujo fue vinculado a equipos del fútbol europeo, quienes podrían intentar ficharlo en el presente mercado de fichajes. En su mensaje fue contundente sobre los rumores que aseguran que podría dejar de ser jugador del Toluca. Nos vemos pronto, fueron sus palabras referentes a la Leagues Cup, donde los Diablos Rojos competirán un grupo con Chicago Fire, Sporting Kansas City, a través de Instagram. Maxi Araujo replicó una publicación de la Leagues Cup con la frase, nos vemos pronto. Tras sus palabras, los aficionados del Toluca reaccionaron a través de redes sociales. El hecho de que se quedaría un semestre más en el equipo, luego de los rumores sobre interés de clubes europeos tras su desempeño en la Copa América 2024. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.